usted habrá advertido que hay una corriente permanente de gente que quiere estudiar idiomas o perfeccionar. Hay chicos que en los colegios primarios aprenden, secundario algo, pero después dicen, no, me quiero perfeccionar en inglés. Y además el tema de la globalización de la economía hace que todo el mundo necesite conocer idiomas. Y por supuesto no es solamente que queremos conocer los que hablamos español e inglés u otros idiomas, mucha gente está estudiando chino, por ejemplo, ahora, sino que los que hablan inglés quieren aprender español o quieren aprender portugués. Y entonces se está haciendo un entrelazamiento muy, muy grande respecto de la posibilidad de que todo el mundo pueda hablar todos los idiomas, pareciera acá. ¿No? ¿Se acuerdan que alguna vez se intentó aquel asunto del Esperanto? Todos hablamos un solo idioma. Bueno, evidentemente eso no es posible, pero sí hay una serie de corrientes a nivel universitario, a nivel de institutos privados, donde esto tiene una gran demanda y una gran oferta. Vamos a conversar de este tema en esta parte del programa con distintas personas vinculadas a este quehacer. Sandra es cubana y estudiaste en Estados Unidos. Sí. Sí, tengo el bachillerato de Manhattan College, que está realmente en el Bronx. Y después pasé a UCLA. Saqué una maestría de UCLA, que está en California, en Los Ángeles. Y luego pasé a la Universidad de Pensilvania, que está en Filadelfia, y saqué otra maestría. Seguí un poco con los estudios posgrados. ¿Sí? Uh-huh. Pero no terminé el doctorado. Me quedé a... ¿Y los posgrados tuyos son en...? En literatura. ¿En literatura? Sí, en literatura española, literatura latinoamericana. Uh-huh. Pero a la hora de trabajar, lo que hago es enseñar lengua, enseñar gramática. Ya vamos a hablar de eso, sí, del trabajo. María Eugenia. Bueno, yo me recibí de licenciatura en Relaciones Públicas. En Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Y es de Buenos Aires, Sí, en la Universidad de Palermo. Después fui a trabajar a Colombia unos años. Y ahora actualmente estoy estudiando otro doctorado de público de inglés en la UBA. Entonces, y doy clases de inglés también, entonces... Las clases, dejemos las clases sí, para dentro de un ratito. Sí. Bueno, ¿y Emily? Bueno, yo... ¿Vos sos americana? Sí, yo soy americana, soy de Ohio. Uh-huh. Y después saqué un título de grado en American University, concentración Relaciones Internacionales y Comunicación. Uh-huh. Y luego mi posgrado es en español, literatura y cultura y lengua española. Bueno, ¿qué es lo que hace atractivo, la literatura lleva a enseñar idiomas? Las relaciones públicas llevan a estudiar idiomas. Uh-huh. ¿Qué es lo que ustedes ven? Porque ustedes son personas jóvenes. Y como chicas jóvenes, seguro, entonces, es evidente, ¿no? ¿Cómo ven el mercado este de la enseñanza de idiomas? Las instituciones universitarias o los colegios donde están ustedes ofrecen cursos. ¿Cómo es este tema? A ver. Depende del instituto. Hay algunos que son requisitos, necesitan estudiar lenguas, ¿eh? Otros no, es opcional. Uh-huh. Pero sí hay mucho interés en aprender lenguas hoy en día. Yo personalmente creo que es algo inagotable. En realidad es ante un mercado en el que cada vez las personas están cada vez más capacitadas. Digamos, hoy no solamente es estudiar una carrera de grado, sino aparte después hacer posgrados o carreras adicionales. Es importante para un manejo global saber por lo menos inglés y otros idiomas que se demanden, que demande el mercado específico en el que uno se está desarrollando. Vos lo dijiste, el chino también es un, uh-huh, es un idioma que ahora está tomando muchísima fuerza por la apertura del mercado en Oriente. Entonces, obviamente eso hace que sea un mercado que no tiene límite. Vamos a aprender idiomas, siempre es algo que va a tener demanda. Yo creo que hoy en día hay una conciencia aumentada de
querer relacionarse con el mundo, hablando en sentido global, porque hay una cantidad de gente que han tenido experiencias como yo, estudiar al extranjero, ver que les ha cambiado la vida verdaderamente, y a través del estudio de idiomas se aprende también de la cultura y se relaciona con nuestros vecinos. Ajá. Uh-huh. En el mundo de una manera más... Es que no se puede estudiar una lengua sin estudiar la cultura. Sin la cultura, exactamente. Uh-huh. Inclusive, cuando uno vive en los Estados Unidos, también tenemos mucha gente que conserva su cultura, que viven, que son nuestros vecinos de verdad, y por eso hay más interés en estudiar y saber más sobre eso. Ahora, evidentemente ustedes ponen el acento en algo que es real y que por ahí a usted le habrá pasado también. Viajar a un país, no conocer el idioma, estar supeditado al guía, a la guía. Uh-huh, y uh-huh. Eso es dramático porque uno se sí. siente... Es horrible. Es horrible, ¿no? Sí. ¿No? Entonces uno dice, che, pero ¿por qué no habré estudiado? Y sí, es cierto. Sí. Es decir, las limitaciones de no conocer el idioma es un problema de imposibilidad de comunicarse. Sí. Y según cuando uno viaja, supongamos simplemente por turismo, uno quiere conocer, quiere aprender, no quiere ver solamente edificios o que le muestren un puente. Uh-huh. Y algunas veces a mí me pasó, por ejemplo, encontrarme con guías que me cuentan historias sobre política del país donde uno está visitando, y uno que conoce derecho, que conoce, ¿de dónde salió esta mujer que está diciendo esto? Que jurídicamente no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, la falta de idioma hace que uno no pueda entrar a discutir eso. Ahora, las dos mencionaron los college. Y en la Argentina no tenemos college. ¿Qué son los college? Bueno, la idea, en principio, la popularidad, la atracción de los college ha aumentado en años recientes. En principio se empieza a estudiar una carrera de 2 años, que con eso uno puede entrar en la fuerza laboral directamente con eso, o se puede seguir con los estudios, continuar los estudios en una institución de 4 años o de posgrado. Uh-huh. Y se aceptan en Estados Unidos, hay varios acuerdos entre los college, los community college, y las universidades de 4 años, que se aceptan esos 2 años como los primeros 2 años del estudio de grado. Es muy claro eso. Es decir, uno puede entrar al college. Uh-huh. ¿Y a qué edad se entra a los college? A los 18 años. 18, con, sí. Sí. Entonces, y en vez de ir a la universidad, va al college. Después tiene la alternativa de incorporarse a la universidad. Y lo que señala Emily es muy importante en el sentido de que se toma, digamos, ese estudio como la parte inicial de la carrera universitaria. Sí, pero siendo más flexibles también los community college, debería decir que también hay una cantidad de gente que no son de la edad tradicional de estudiante. Entonces vuelven a hacer una segunda carrera o vuelven a retomar los estudios después de muchos años. Más especializado, por favor. Sí, exactamente, o eso puede ser también. Y no podemos, como community college, nos podemos adaptar a las necesidades de la comunidad también en ese sentido. Uh-huh. Ahora, sí, perdón. No, las universidades de 4 años les interesa mucho porque en realidad lo que hacemos es preparar a los estudiantes para que puedan sobrevivir en una universidad de 4 años. Uh-huh. Porque, ¿Qué expresión esa? Puedan sobrevivir. Sí, bueno, porque el proceso de matricularse, de elegir los cursos, de ajustar los horarios, les es muy difícil a los que empiezan. Uh-huh. Entonces, cuando van a una escuela de 2 años, que los encamina un poco, ya ellos cuando llegan a la universidad de 4 años ya tienen experiencia, saben qué les espera, y entonces las universidades de 4 años se aprovechan de eso. Sí, cuando estamos hablando de universidad de 4 años, las carreras de 4 años, en el español, ¿no es cierto? Creo que también...